Bienvenidos a otro video de su canal, El Salvador en el Campo. Hoy les estamos presentando toretes, toros, vacas novillitas de Hacienda, bueno, rancho, vamos a decir rancho, La Esmeralda del amigo Don Jovel, con quien ustedes ya han tratado. Así que en la primera parte del video vamos a estar viendo estos toretes. Aquí tengo conmigo a Cristian, que siempre nos acompaña. ¿Qué tal, Cristian? Y ahí lo que nos puedas decir de estos ejemplares. Pues por acá anduvimos, Ricardo, haciendo estas breves tomas para los amigos. Hay amigos que nos estaban solicitando algunos ejemplares que estuvieron próximos ya casi a saltar vacas, como que ya estuvieran listos, ¿verdad? Si tú te has dado cuenta, muchos amigos en su ganadería usan toros rejeros todavía, ¿verdad? Digo todavía porque en alguna ganadería ya no es común, ¿verdad?, utilizar toros rejeros, ¿verdad? Pero acá les proponemos una buena opción, ¿verdad? Acá en Rancho La Esmeralda, que queda en Anamorós prácticamente, ¿verdad? Excelente. Entonces, ya muchos ya han comprobado la calidad de estos ejemplares. En su mayoría, Don Jovel maneja de la raza Gir, ¿verdad? Fíjate que sí, Ricardo. Maneja toretes, en este caso, razas puras. Podemos mencionar algunos, cerdo negro, la raza Gir, que es bien conocida, ¿verdad? También tiene gusera, es normal en la ganadería que tenga. Otras razas que hemos, y más adelante vamos a presentarles, son de caso de leche, ¿verdad? Pero también tiene doble propósito, ¿verdad? En el caso de la raza Gir, también se puede utilizar para ganadería, doble propósito, Ricardo. Muy bien, aquí estamos viendo, están muy bonitos los ejemplares. Estos, por ejemplo, están a punto ya de trabajar. Fíjate que sí, todavía le falta un poquito ese que ven ahí en pantalla, ¿verdad? Pero ya próximo, ¿verdad? Eso sí, que si llega una vaca, pues normal, ¿verdad?, va a querer saltarla, pero es de esperar su edad adulta, ¿verdad? Sí, se ven que están, como diríamos, en un humano en la adolescencia, llegando al DUI. Y está bastante bonito aquí los ejemplares. Como dice Don Jovel, buen color racial, dice, belleza racial, dice él. Así es que ahí lo tenemos. Un muñeco por donde quiera que lo veas. ¿O no es así, Cristian? Ahí estamos. Pero sí, sí está muy bonito. Sí, Ricardo, la verdad que es bien interesante que eso lo puede plasmar en sus hijas, en este caso las novillas que tengan el rancho que vaya a ese torete, como también este que ves por acá, Ricardo, sardo negro. Plasma esos colores. E incluso, Ricardo, es bien interesante que actualmente los amigos en sus ganaderías que yo he visto están utilizando mucho la raza Gir, pero también el sardo negro, ¿verdad? Les ha dado buenos resultados. Este me encanta a mí, el de cara negra, y parece que también como que tuviera calcetines o calcetas ahí por el color de piel. Así que están muy bonitos estos toros, como dice Cristian, son para rejeros, pueden servir ya que aún se utilizan. Hay muchas inquietudes que quizás tengan los amigos al ver este video. Los precios, ¿cuánto nos darán? Les voy a decir algunos precios que yo sé, que en promedio, ¿verdad?, hablamos de animales de unos $3,000 hasta $6,000, ¿verdad? Con gusto puede contactar al señor Jovel, puede contactarlo al +503 60 22 24 98. Él tiene WhatsApp disponible, ¿verdad? Ahí ya es cuestión el de los precios. Como canal no nos metemos en eso, ¿verdad? Que digan que a Ricardo le pasan $1,000 y a mí otro, ¿no?, ¿verdad? El dueño y quien esté interesado, pues ven eso, lo del precio, ¿verdad?, y están en su derecho de pedir información, ¿verdad?, como también comprar o no, ¿verdad? Correcto, y así es el negocio. Usted pregunta, el dueño ofrece, pueden negociar un poquito y al final pues se puede llegar a un acuerdo. Por lo que estoy viendo, Cristian, hay también ejemplares más pequeñitos todavía que, digamos, le faltará un su año todavía para terminar de desarrollar. Sí, la verdad que acá en la ganadería, acá el Rancho La Esmeralda, hay criollos, Ricardo, la raza Gir, como también otros por inseminación in vitro, ¿verdad? Tan pequeños, ¿verdad? Entonces se pueden apartar, pues puede mandar unos $500, se reserva y ya cuando esté listo, pues le da al dueño, ¿verdad?
Así que como les decíamos en esta primera parte del video, hemos visto a los machos, a los toretes, becerros algunos tan chiquititos, pero también vamos a presentar las hembras, que a muchos les interesa porque precisamente andan en busca de algo, bueno, de las lecheras. En el caso de los machos, pues ellos también trasladan las características a su descendencia, por eso es que son importantes también. Se puede hablar de que son razas lecheras, y ahí lo vemos, mansitos, juguetones por cierto, y como tienen un buen tamaño pareciera que están atacando, pero en realidad no es así, y muy resistentes al clima tropical. Aquí vamos ya entonces con las hembras. Aquí tenemos una que, por Dios, qué ubres tiene, ¿verdad? Sí, Ricardo, una muy buena vaca, ¿verdad? Acá, insignia de la ganadería. Porque digo insignia, bueno, porque se puede ver que muy buena vaca, ¿verdad? Si tú ves la ubre, pues está bien desarrollada, ¿verdad? Así que son de las vacas por acá. Hay algunos amigos que quizás van a preguntar si está a la venta o no, pero pueden contactar al señor Jovel. Les voy a repetir nuevamente el número, el +503 6022 2498. Cualquier inquietud sobre esta vaca, pues pueden hacérsela, vea, con gusto. Hay amigos que a veces les da pena, Ricardo, y no hacen preguntas al ganadero si de cuántos partos, cuántos litros saca de leche, qué le da de comer. Pero es bueno que lo hagan, ¿verdad? Están en su derecho. Es correcto, es correcto. Así es que, y aquí vemos otras también de lo que tiene de lote. Ahí van. Más o menos, Cristian, si manejas los números, ¿no? De alguna en específica aquí que se mira. ¿Sabes de cuántas botellas estamos hablando de algunos de estos ejemplares? Fíjate que aquí se mantienen vacas encastadas, media sangre y unas puras, ¿verdad? Pero en promedio diría que vacas de unas 20, 25 botellas, ¿verdad? Le están sacando por ahí, ¿verdad? Son vacas de dos ordeños, me parece, ¿verdad? Si no, pues puede corroborar con don Jovel por ahí. Sí, correcto. Mucha información. Nosotros podemos darle alguna, aunque en realidad solo somos como intermediarios, el que les va a dar ya la palabra definitiva de precios, y como decía Cristian, de alimentos y otro tipo de cuidados, partos y producción de leche, pues va a ser el propio don Jovel. Así es que pueden preguntarle, como dice Cristian, sin miedo, como se dice, de frente, ahí con toda sinceridad, pues se puede preguntar. Y por lo que estamos viendo, Cristian, son animales, o ya me aprendí el término, se dice semi-estabulados, ¿verdad? Sí, Ricardo, y hoy prácticamente casi ya ves los potreros cómo están, que no hay pasto bueno, ¿verdad? Entonces se suelta al potrero un rato, después se lleva al corral a comer, ¿verdad? Entonces tiene semi-estabulado, y como ves, hay un solazo fuerte, pero aún así, mira, son animales que nos reflejan que están cansados, más bien tienen mucha resistencia a los cambios de clima, ¿verdad? Muy bien, así es que nos alegra que nos hayan visto. Muchos de ustedes ahí siempre fieles viendo nuestros videos, pues nos alegra mucho. Gracias por comentarnos y nos seguiremos viendo en otro video más de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.